Excelente noche, qué gusto me da poder saludarlos ya lista con toda la información deportiva. Espero esté teniendo una gran noche. Si usted se encuentra cenando, bueno, que tenga muy buen provecho, pero bueno, lo invito para que se quede con nosotros. Y usted se perdió el partido de México-Alemania hace ratito. Bueno, le platico que el partido quedó empatado 2-2 contra Alemania. Y bueno, fueron los goles de Uriel Antuna y Eric Sánchez. Un partido que, bueno, también puede estar favoreciendo al equipo mexicano y ver más o menos cómo está plantado, y sin duda se ha visto una gran mejoría. Y bueno, vamos a conocer también la información aquí de nuestra zona sur de Tamaulipas en este bloque, y en el siguiente bloque, ya sabe, le platico más información nacional e internacional. Vamos a comenzar principalmente platicando acerca de la tamaulipeca Leida Juárez, que tuvo una brillante participación en la Copa Petrina 2023. Más información le platico también que ya en el marco del mes contra el cáncer de mama, el próximo jueves, un gran evento que sin duda tenemos que apoyar. Y también, cambiando un poquito de disciplina, nos vamos hacia el box, porque bueno, intensa es la actividad que se tiene ya en ese torneo de box. Vamos a más información y le platico que ya en el actual torneo las Águilas del América llevan paso para romper su marca de puntos en torneos cortos. Vamos a ver la siguiente información. Y en la Liga MX Femenil, bueno, también es semana de clásicos y ya se estarán disputando el clásico tapatío y el clásico regio. Y bueno, aquí la primera parte de los deportes, ya lo sabe, yo regreso más adelante con información nacional y más información internacional. Por lo pronto vamos del otro lado con el estudio con Emma Torres, porque aún hay mucho más información, solamente aquí en N más Tampico. Estamos de regreso con más información deportiva. Ya lo saben, en este bloque platicamos más acerca de información nacional e internacional. Y bueno, quiero platicarles de toda la eliminatoria rumbo a la Euro, el partido de Inglaterra-Italia, donde Inglaterra derrota 3-1 a Italia. También el partido de Serbia-Montenegro, y platicar también acerca del quarterback de los Chicago Bears, que también ya está lesionado de su mano derecha y posiblemente se pierda el próximo juego de la semana 7. Toda esta información y más en la cápsula de contacto deportivo Today. Y bueno, hasta aquí la información deportiva por el día de hoy. Yo los veo el día de mañana con más información local y también nacional e internacional. Ya casi nos vamos, pero no le cambio, porque seguimos con más solamente aquí en N más Tampico. Gracias por acompañarnos, que tenga una excelente noche. Mañana los espero con más información local.